sea, porque al final de cuentas es eso. O sea, es un bando y el otro. Y a pesar de que había un filósofo alemán muy... que se enojaba de todo, el señor Schopenhauer, decía que la música era... que el arte era... que todo era... ¿no? Sin embargo, estos personajes, como ustedes, están tratando de curar al mundo. O sea, la psicomagia es para sacar a la gente de su estado... No se puede cambiar el mundo, pero se puede comenzar a cambiarlo. Es decir, somos guerreros que están comenzando a tratar de cambiar un sistema. Yo, por ejemplo, mi mayor enemigo es la televisión. Yo nunca estaría en un programa como este. Sin embargo, estoy, porque tengo que colaborar a que mejore. Que alguien diga una vez en la televisión una cosa profunda, porque lo único que hacen es considerar que el público es un cretino y que hay que, como dice usted, no quiero emplear la palabra, empleo que hay que contarle puras pendejadas y no ponerlo frente a una realidad que se está desmoronando, porque si seguimos así haciendo estos programas vamos a destruir el planeta, porque el planeta se está destruyendo. Entonces lo único que podemos hacer es sembrar conciencia. Las revoluciones se acabaron, hay la re-evolución, es decir, hay que cambiar la mente, hay que hacer una mutación mental de todos nosotros y pasar en revista todo, la política, la religión, la economía, el amor patriótico. ¿Quién ahora quiere hacer una guerra patriótica? ¿Qué joven quiere dar su vida por la patria cuando sabe que las guerras son económicas y que es una pura guerra de petróleo, quién domina el petróleo, que esto, lo demás acá? Entonces, nosotros tenemos que sembrar conciencia donde se sea. Y yo le agradezco profundamente que yo he hecho una semillita aquí, en este infierno. Yo nada más quiero, entonces, preguntarle algo más. Tal vez tú podrías decirme algo más al respecto, Adamovsky. Sí. Usted es un hombre de fe. ¿O es mi imaginación? Mejor preguntaré, voy a refrasear. Alejandro Jodorowsky, ¿es usted?